Alguien aquí. Aquí. Están muertos. Tú tienes que ser mi don. No puede hablar. Eso dicen. He venido para averiguar por qué. La culpa es de Crisis. Creía que se lo había hecho solo. Quiso demostrar su lealtad. ¿Por qué querría Crisis que un sacerdote anciano se cortase la lengua? Mi don es muy afectuoso y generoso. Quiero que me responda él, no tú. Háblame de la mujer de Esparta y su bebé. Solo te responderá sí o no. La mujer espartana, ¿se llamaba Mirrina? Dicen que llevaba un bebé consigo. ¿Era suyo? El bebé estaba al borde de la muerte cuando llegó. Mi don rezó por su vida. ¿Salvaste al bebé? ¿No? Hizo cuanto pudo, pero la criatura estaba gravemente herida. ¿Te llegó a decir hacia dónde iba? ¿Yacen con sirvientes todos los sacerdotes del santuario? No soy su sirviente. Nos une un lazo sagrado. ¿Sagrado? Claro. Ya sé por qué Crisis te hizo cortar la lengua. La noche en que mi mater trajo aquí a mi hermana, tus sacerdotes y tú la disteis por muerta. Y a Crisis no le gustaba que contases la historia. ¡No fue eso lo que pasó! ¿Y tú qué sabes? Eres demasiado joven, no estabas allí.
Me contó la historia muchas veces antes de que esa bruja le robase la voz. Trató de salvar al bebé. Hizo todo lo que pudo. No te creo. ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir. Ha sido una suerte que haya sobrevivido tanto tiempo. Ha sido una caída devastadora. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Escucha, no podemos hacer nada más por ti. Será mejor que sigas tu camino. Alabada sea Hera. Se han ido. Los dos se han ido. Lloró por esa mujer espartana tan lejos de su hogar. Su bebé apenas reconocible, luchando por respirar. Dímelo, por favor. Necesito saber. Ni siquiera Apolo pudo salvar a la criatura. Midón me contó cómo lloraba la espartana. Sostuvo al bebé en sus manos y le cantó hasta dejarlo en manos de los dioses. Crisis se llevó al bebé, ¿verdad? Y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad. ¿Dónde está Crisis? Hay un altar al que llevan a los bebés enfermos para que sean sanados. Llevó allí a la criatura. Búscalo junto a la estatua de Apolo Maleatas y encontrarás a Crisis. La gente busca sanación en este santuario, pero yo solo veo a gente muriendo sin esperanza, sacerdotes sin lengua y bebés en las manos de una loca. Mi madre fue una necia al confiar en vosotros. Voy a encontrar a Crisis y va a pagar por lo que hizo. Silencio. Que Hera bendiga a nuestra sagrada familia. Crisis tiene la clave para localizar a mi madre.
Debo encontrar el altar de Apolo Maleatas. Ese es el altar de Apolo Maleatas. ¡Venga, vamos! ¡Venga! Ahí están la estatua de Apolo y el altar. Esta vez Crisis se va a encontrar con algo más peligroso que un bebé indefenso. Un aviso. Nos estamos acercando. ¡Los sectarios moriréis aquí! La familia lleva la muerte en la sangre, gran portador del águila. ¡No te atrevas a hablar de mi familia, víbora! Todavía recuerdo la noche en que tu madre me trajo al bebé. Esa cosa triste y lastimera, llorando bajo la lluvia. Si hubiese sabido entonces que Mirrina tuvo dos hijos. Pero aquí estás, toda mi familia reunida. Dejaste a mi madre creer que había muerto. Es que lo estaba. Oh, cómo lloraba cuando su pequeño corazón dejó de latir. Pero yo me hice cargo de ella. La traje a este mismo altar y clamé a los dioses para que perdonasen su vida. Y me escucharon. ¿Qué hiciste con mi hermana? Salvar su vida. Enseñándole a sufrir. A conocer también el dolor, que lo reciba con los brazos abiertos como a un viejo amigo. Y ahora, todo el mundo griego conocerá ese dolor. ¡Eso son torturas! ¡Solo era un bebé! La enseñé a sobrevivir. Este mundo es cruel. O eres fuerte o estás muerto. Así que le di fuerza.
¿A dónde fue mi madre esa noche? Esa debilucha se fue a rastras hasta los montes de Corinto. Se suponía que el mercader debía traérmela, pero no se podrá esconder para siempre. Nos tiene que dar más niños. Atravesaré tu garganta con mi lanza para que pagues el dolor causado. Este mundo es dolor. Puedo mostrar cómo sobrevivir. Tu mater era una debilucha que clamaba a los dioses como un cerdo en un altar. Yo soy más madre de su hija de lo que ella será jamás. Y también puedo ser la tuya, portador del águila. Esto va más allá de mi familia. Tu culto y tú pretendéis destruir el mundo griego. Vuestra llegada es heraldo de sufrimiento. ¿Amenazas con matarme cubierto de sangre y hablas de sufrimiento? Eres un asesino, igual que tu hermana. Mira, te voy a enseñar algo. ¡Mi hijo! ¿Este bebé es tuyo? Estaba muriendo. Crisis me hizo traer una ofrenda para que Hera cuidase de él. Crisis incendió el templo con el niño y conmigo dentro. Crisis sirve a Hera y solo hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tu bebé podría haber ardido. Y lo salvaste. Bendito seas, portador del águila. Duerme, mi dulce niño. Mater está aquí. No sé si salvar a ese bebé ha sido lo correcto. El imperio del terror de Crisis debe terminar. Si lo que dijo Crisis es cierto, Mirrina cree que mi hermana murió hace mucho. No dejaré escapar a Crisis. Mataré a esa malaca. Thank you.
¡Mistión! ¡Ayúdame! ¡Haré lo que sea! ¡Ayuda, por favor! Cálmate. Cuéntame qué ha pasado. ¡Bandidos en el bosque! ¡Mi marido ha intentado rechazarlos! ¿Has dicho el bosque? Pensaba que los bosques de Argos eran seguros. Nos robaron la comida y el caballo. Querían secuestrarme. Se me han quedado grabadas sus risotadas. ¡Qué ruido tan espantoso! ¿Risotadas? ¿Os tendieron una emboscada por un caballo? ¡Sí! Si tu marido lucha contra los bandidos él solo, no le queda mucho de vida. ¡Por favor! ¡Tengo una hija! ¡Debes ayudarnos! Encontraré a tu marido y a los bandidos. ¡Ve al bosque y salva a mi marido! En cuanto salvaste a la niña, lo supe. No puedes evitar hacer lo correcto, ¿eh? ¡Crisis! ¿Lo has matado para tender una trampa? Es un honor dar la vida por la suma sacerdotisa de Hera. Murió de buen grado. Sin él, ahora puede entrar alguien en mi consejo. No es tarde para venir con nosotros. ¡Se acabó, Crisis! ¡Vas a morir por lo que le hiciste a mi familia! ¡Vengaré a mi hermana! Muy bien. Si quieres ser un agente del caos, si quieres ser un asesino, mata, muchacho. Podrías haberte unido a mí, mensajero. Juntos podríamos ser los ¡Muere por mí, hijo mío! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Serpiente rastrera! No quiero tu orgullo. Encontraré a mi madre y seremos una familia otra vez. Pienso hacer las cosas bien. Por mi madre y por todas las familias ¡que has destruido!
Tú eres quien dejó el mensaje en el tablón. ¿Qué te ocurre? Una de mis pacientes ha perdido el favor de los dioses. Necesito ayuda para deshacerme de la maldición. Bueno, tal vez yo pueda persuadir a los dioses. El problema no son los dioses, sino la persona que la ha maldecido. ¿Y quieres que me ocupe de ella? ¿Puedo contar contigo? Muy bien, me apunto. Gracias, mis tíos. Jaire. Has hecho unos cuantos enemigos, entre ellos la persona que me contrató. No, por favor, seguro que puedo hacer algo para que cambie. A lo mejor podrías desaparecer de otro modo, a bordo de mi barco. Debo dejar a mi familia y navegar con alguien a quien enviaron para matarme. Así sea. Listo. ¿Ya te has encargado de ella, Mistios? Ya no va a dar problemas. Bien hecho, Mistios. Toma, llévate esto. Ya está.